Para la Corporación de Exalumnos vamos a conversar con dos integrantes de la promoción 1965, que el próximo año, 2025, cumplen 60 años de egreso en la Escuela Militar. Pero primero vamos a conversar con Gonzalo Lira Valdés, descendiente de José Miguel Carrera. La última vez que conversamos, José Miguel Carrera estaba en el detrás del pabellón 30 y ahora está aquí en el patio Alpatacal. ¿Qué le parece? Me parece pero extraordinario, fantástico, que le hagan honor al primer comandante en jefe del ejército, al primer presidente de la Junta de Gobierno de Chile en noviembre de 1811. Don José Miguel fue un destacado militar y patriota. Y yo soy una persona muy orgullosa de descender en forma directa. Soy la quinta generación. Mi bisabuelo era don Ambrosio Valdés Carrera, nieto de José Miguel. Usted el próximo año, junto con la promoción 1965, deberían celebrar los dos los 60 años. Efectivamente. El presidente de la promoción es Luis Villarroel. Y el vicepresidente es de apellido Pertier, brigadier Eugenio Pertier. Ya. Me imagino que ya han tomado contacto con ellos. Desgraciadamente no he tomado contacto, salvo con mi querido amigo Germán, lo cual fue muy agradable para mí, por cuanto cuando éramos cadetes, éramos amigos dentro del curso, dentro de la sección, éramos de los amigos. Y muchos de aquellos que van a celebrar los 60 años, tal vez lo van a reconocer a ustedes, porque esta filmación la van a ver. Espero que nos reconozcan. Claro, ¿no? Y su amigo Germán Lazo está igual como cuando era cadete. ¿Sabe la envidia de Germán? El pelo. ¿Tiene un pelo distinto? Lo tiene exactamente igual en el sentido del tamaño. Un poquito más blanco. Se le puso blanco nomás. Bueno, son cosas naturales que pasan en este mundo. Pero en cuanto a los pelos propiamente tal, yo creo que podría contar la misma cantidad que cuando tenía 17, 18 años. Quiero resaltar que los dos son socios de la Corporación de Exalumnos. Exacto. Y aquí, teniendo como testigo a don José Miguel Carrera, le vamos a hacer entrega a usted de la correspondiente credencial. Ah, pero muy amable. Muchas gracias. Ahí está la credencial. Yo ya estaba muy ansioso de tener la credencial de la Escuela Militar, con todo cariño. Y la razón que he mantenido poco contacto es que yo me fui a Estados Unidos a la universidad y estuve 49 años en Estados Unidos y ahora estoy de regreso a mi querido Chile. Bueno, esperamos pronto entregarle también la credencial a don Germán Lazo a fin de que pueda celebrar los próximos años los 60 como corresponde. De todas maneras, me encantará. Tengo recuerdos de Walker, que fue oficial de ejército de la caballería. Tengo recuerdos de Renard, que está, tengo entendido, en Estados Unidos. Sí. Amigos en común que tuvimos, como Hernán Parada, hijo de un distinguido comandante en jefe del ejército. Y tanto Ortiz. Varios me saltan, Mont, por supuesto. Fíjate que me saltan mucho, pero los apellidos como que se me... Las caras aparecen todas. Y los apellidos... Aldana también. Aldana, que cuando yo llegué acá teníamos camarote. Ustedes tienen que haber estado aquí para el Mundial del 62. Así es. Y podían observar los entrenamientos de la selección alemana con la selección de la escuela. Por supuesto. Y me imagino que se deben acordar que un teniente metió un gol ahí en ese arco. ¿Cómo se llamaba ese teniente? Ernesto Videla. Oye, ¿cómo y por qué se acuerdan de Ernesto Videla? Porque fue un excelente oficial de ejército. En ese entonces era teniente de la tercera compañía. De la tercera compañía. De cadete. Nosotros estábamos en la cuarta, no obstante, pero era un hombre que traslucía más allá. Llegó al generalato. Y tuvo una gran participación en la mediación del Papa, sí, del conflicto con Argentina. Efectivamente, impidió que Argentina perdiera la guerra. Claro.
Podemos seguir hablando bastante de él y de la guerra con Argentina del año 78. Sí, 78, en diciembre del 78 yo tenía familiares que estaban embarcados en la Armada de Chile, esperando bajo el almirante López que atacaran, pues. Claro. Y fíjese que a la mañana siguiente de una noche, toda la marinería y los oficiales embarcaban los distintos buques que estaban entre medio de los canales. Al día siguiente era un hecho concreto que iba a haber un conflicto. Iban a entrar a una guerra con la escuadra argentina. Con plena seguridad que lo íbamos a vencer por la cohesión de la Armada y por la formación que tienen los oficiales, no solamente marina, sino que ejército y aviación. Habría sido para la Argentina una situación catastrófica. Y como le digo, estaban todos preparados cuando súbitamente la Armada Argentina en pleno giró 180 grados y se fue rumbo al sur. Impidió el conflicto con Chile. Las razones, que se las den ellos. Exacto, claro. Y todo esto salió por el Mundial de Fútbol del 62. Y ustedes fueron al Estadio Nacional junto con la unidad de formación. En esos años, no, a mí no me tocó. A mí tampoco. No, el que estaba de tambor mayor era Juan Carlos Nielsen, con el cual nosotros, bajo el entrenador Miguel Ángel Valencia, saltábamos salto triple. Y el tercero, que representaba a la Escuela Militar en campeonato, era Morales. No recuerdo el primer nombre. Morales era un año, si más no estoy, más antiguo que Juan Carlos Nielsen. Bueno, Juan Carlos Nielsen, para que ustedes sepan, es de la promoción 64 y ya celebró los 60 años. Claro, y fue nada menos que tambor mayor y de los muy buenos tambores mayores que tuvo la escuela. Y fue el que entró al Estadio Nacional para inaugurar. Exacto. El Mundial de Fútbol de 1962. Sí, señor, desde ese entonces el tambor mayor en esos años no necesariamente era el último curso. Alférez en ese entonces, porque éramos 5 años de estudio. Podía ser cadete. Podía ser cadete, como lo fue Juan Carlos Nielsen. Y si mal no recuerdo, de haber sido cadete de segundo, tercero. Bueno, si estuvo el 62, claro, de haber sido cadete de tercer año en ese momento. Muy bien, pues muchas gracias por los recuerdos, ¿eh? Gracias.